¿Qué tal? Bienvenidos a Fútbol Picante. Muy buenas noches. Hoy ya es primero de octubre. Está acabando el año, primero de octubre del 2019. Señoras y señores, estamos en Fútbol Picante. Ganaron las Chivas 2-0 al Correcaminos. Oribe, después de un año entero, anotó gol. Y eso es bueno para el Guadalajara, aunque sea a Copa, a Correcaminos, que le había ganado en su casa al Guadalajara. Paco Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, buenas noches. Roberto Gómez Junco. José Ramón, buenas noches. Hugo Sánchez. José Ramón, buenas noches, Fred. Compañeros, buenas noches a todos. Y David Faitelson. ¿Cuántos goles tienes ahí, José Ramón? Hola, José Ramón. Saludos, buenas noches para todos. Y la otra buena noticia es que anotó Oribe Peralta. Sí. Más de un año después de haberlo hecho con el América, todavía, en un partido ante el Puebla. Hoy anota su primer gol con las Chivas. Es bueno, sí. ¿Qué me decías? ¿Que cuántos goles tienes ahí a tu izquierda? Bueno, pues Hugo tiene más de 300 en Europa. 300 y pico, Jared tiene como 100, ¿no? Más o menos. Como 80. 80, ¿no? Y con la selección, y amistosos, y en los entrenamientos, eso. Oh, y a mí nada más Europa, ¿no? En México también, y en entrenamientos como, entrenamiento como Pelé y todo eso. No, los suyos cuentan en Europa, sí contaron. No, y cuentan en México mucho. También, por supuesto. En México también, por supuesto. Y amistosos. Pero hiciste más en Europa que en México. Bueno, no, pero... Jugaste más tiempo ya. No, no, hay que sumar todos. Yo sumo hasta los de los entrenamientos como Pelé, ¿eh? Entonces Paco suma 5, incluyendo los entrenamientos. ¿A los de Roberto? A Roberto tiene como 15 malos entrenamientos. ¿Ya empezó el programa o no? No, ya empezó, ya empezó. Bueno, vámonos. Quiere cambiar el tema, porque de goles no quiere hablar. Sí, quiere cambiar el tema, Roberto. Tiró la indirecta rápidamente. Chivas, gana 2-0. Para mí es importante que gane 0-2 al Correcaminos. Y que Oribe marque, también 365 días después de no hacerlo, es bueno. ¿Por qué es bueno, Roberto, que gane Chivas? No, necesita adquirir confianza y eso se adquiere jugando bien, ganando. Hoy lo hace bien, cumple con el compromiso, es Copa, juega con un segundo equipo, visita Correcaminos, estamos hablando de la división de ascenso, pero estos Correcaminos le habían ganado a Chivas en su cancha. 1-0, sí. Unos días antes de aquel partido crucial contra el Atlas, que ganan bien las Chivas y ahí parecía que se aligeraba el panorama para Tomás Boy, que después volvió a oscurecerse, ¿no? Si te sirve este triunfo, algo podrán pelear todavía las Chivas en la Copa. Con esto prácticamente se instalan en la siguiente segundo lugar y difícilmente no estarán entre los 7 mejores segundos, que son los que avanzan junto con los 9 primeros, ¿no? Este muy buen gol de Oribe Peralta, la definición de pierna izquierda para un goleador. Bueno, es un gran atacante Peralta que no se ha distinguido en su trayectoria precisamente como goleador, pero sí es importante manifestarse así, sí, en la portería contraria. Sí, es importante y aquí hay que recalcar que normalmente cuando uno está peleado con el gol, lo primero que tienes que hacer es asegurar y tratar de sentirte confiado al momento de disparar. Y aquí dispara con la pierna que no es la hábil, se podría haber pensado que podría haberla parado y definir de derecha. Creo que él entiende que es así, o la falla o la nota. Y luego Huerta y Mayorga, qué buena jugada para el segundo gol. Pero ¿estuviste peleado con el gol tú? Sí, claro. Sí. Digo, no tanto, pero normalmente uno... No es que se pelee con el gol, ¿no? A veces el balón no quiere entrar. Pelear con el gol, como que... O sea, escasea el gol en algún momento, ¿no? Sí, claro. ¿A quién no? Es la realidad. Sí, la realidad. Oye, pero si Oribe, en realidad, el gol le gusta, ¿no? Sí, pero no ha sido siempre un gran goleador. Bueno, pero si le gusta gestor de jugadas, una especialidad, pues tiene que buscar la manera de estar cerca de donde se pueden meter los goles. Pero tiene que jugar y no jugaba. Aunque el técnico a veces lo quiera utilizar, pues ¿qué podemos decir? De pasador o de jalar la atención de los defensas para que otros entren. Pero si los otros no meten gol tampoco, pues entonces mejor hay que sacarles provecho a él, bueno, ¿no? Ahorita vimos el resumen, pero el partido creo que Chivas creó un poquito más de oportunidades. Hay una en el segundo tiempo donde Oribe va un mano a mano, que el portero termina sacándosela. Este Chivas de a poco haciendo en este partido, aunque ya había jugado contra ellos y no había creado tantas oportunidades, por lo menos hoy sí se planta con oportunidades. ¿Pero en qué nivel, Clara, Jared, en el nivel que sea, David, no, que es importante pararte, porque eso da confianza. ¿Contra quién está jugando? Sí, da confianza. De Liga de Ascenso, ¿no? Pero no podemos medir a Chivas por lugar en el campo de Correcaminos, por favor. Nadie está midiendo con Correcaminos. Yo estoy hablando que es importante para un equipo darte cuenta que las cosas las puedes hacer. Ya después es cierto, va a haber más complicaciones cuando te enfrentes a otro equipo con más nivel. Pero bueno, cuando ya te enfrentas a uno de menor América, nivel, la por lo menos entre América crea y Chivas, oportunidades ya la vimos y plántate el ante sábado. El rival.
¿Qué? ¿Fabita Azul? La vimos el sábado, la diferencia entre América, sí, y Chivas. Sí, bueno, perfecto, ya esa lo vimos. Esa fue la, sí, diferencia. Bueno, América, pero le pasó por encima. Ya déjalo de lado, estamos hablando Fight de este partido, hombre. Para Chivas, ya lo dejo de lado, lo que están vamos diciendo a olvidar tan pronto. Que es importante ganar a quien sea, Correcaminos, al que sea. No, es yo importante. Creo que la noticia, José Ramón, más importante del día por encima del triunfo de Chivas, el gol de Oribe, fue la confirmación del señor Amaury Vergara de que Chivas no está en venta. Así es. Esa es la noticia del día. Ahí tenemos el tuit. Sí, estamos enterados, Faites, no te preocupes. Estamos muy bien enterados. No, yo sé que ahí estás enterado. Nada más estoy diciendo que es más importante que el de Victoria en Ciudad Victoria. El equipo no está en venta, no se debe engañar. Para mayores informes, aquí, no se hagan bolas, dice Amaury Vergara. Yo creo que sí está bien, hay que darle importancia a este tuit, pero también hay que darle importancia a la victoria, porque si hoy Chivas no ganaba, iba a quedar fuera de avanzar a la Copa. Sí. ¿Y no iba a ser noticia? Una vez más, claro. Una vez más, bueno, iba a ser pues noticia. Entonces, incrementar el fracaso. Darle su valor, sí, a cada una de las cosas. Y te, ¿no?, toca, a ver, obviamente el valor de ganarle a América es distinto, o si le hubieras ganado a la América, pero hoy te toca Correcaminos. Si hubieras perdido, imagínate para Chivas, para el flaco, sí, ten a los jugadores, pierdes, bueno, es todavía peor la situación. Si ya está, si es una situación crítica, sería peor. Ganas y quieras o no respiras. Tienes otro ánimo para Oribe, qué bueno que hace un gol. Son 3 puntos en Copa, te mantiene vivo en la Copa. En la Liga díselo todavía tienes posibilidades. Chivas, Paco, que está hundido. Sí, pero a ver. Pero, díselo al aficionado de Chivas. Está bien, pero, que está pero hundido, la realidad es de que hoy te tocó. Que su orgullo está lastimado. Sí, está lastimado, de acuerdo. Pero hoy te tocó jugar contra Correcaminos. Si pierdes, estaría más lastimado. Le ganas bien, eso te reconforta. No te digo que te resuelva las cosas, pero sí, por supuesto que siempre es mejor ganar que perder. Claro. Y si se le gana a la América, más, pero no tiene equipo para ganar a la América. José Ramón, Amaury dice, no se vende a Chivas, pero si le hubiera ganado a la América o cuando salió campeón... Tampoco lo vendía. El padre tampoco quiso. Y lo pone a venta cuando ganó el bicampeón. Bueno, el bicampeón, sí. No, menos se vendía entonces. Menos se vendía. Entonces ahora, pues no va a decir, ahora, está en venta José cuando Ramón, pierde con el América, ¿no? Supongo, Hugo, que habrá gente que busca a Amaury para comprarle el equipo. O que se acerca con gente conocida a Mauri. Pero va en paquete con el estadio. Para ofrecer para pretender comprarle el equipo. Me imagino que por eso es la respuesta de Mauri. Decir, señores, ni se me acerquen, no se hagan bolas, Chivas no estén bien. ¿Será porque falta un mejor manejo? ¿Será por eso? Eso es una insinuación, ¿no? Porque Chivas es... Tener a Chivas como dueño es ilusionante. No, claro. Pero ahora, José Ramón, ¿no será un buen momento, claro, pregunto yo, sí, ¿no será un buen momento para venderlo antes que la cosa se ponga peor? Porque, como dicen en España, va para a peor y no va para a mejor esta situación, ¿eh? Bueno, vamos a esperar a que diga, hay un dueño, Faitas. No, nada más te quiero decir eso, porque mira, te voy a dar los datos, José Ramón. Hace 5 años, según la revista Forbes, que es la revista que mide... Sí, pues, bajó, ese tipo de bajó económicamente mundo, Chivas. Puso a Chivas el número 2 del continente americano entre el Corinthians y el San Pablo. Chivas, la revista Forbes lo puso hace 5 años, con un valor de 328.1 millones de dólares. Ingresos por derecho de TV anual, 36 millones de dólares. Valor de la plantilla, 44 millones de dólares. Valor del estadio, 200 millones de dólares. Ingreso por patrocinadores, 10 millones. Valor de la marca, 38 millones. Hoy el equipo se devaluó. En la última valorización que hace Forbes de los equipos del continente americano, Chivas no aparece entre los 5 primeros y aparece en Monterrey y aparece también en América. Es decir, Chivas está devaluando, está perdiendo valor, perdiendo precio. Yo respeto mucho por la revista no Forbes. Mauri. Yo no creo, con todo respeto para Monterrey, que la marca Monterrey valga más que la marca Chivas. Yo tampoco lo creo. No lo creo. Dice la Forbes. No lo creo. Tampoco lo creo. Ahora, nosotros, ninguno de los que estamos aquí. Yo no tengo la culpa. Ha puesto un solo peso en Chivas. Ninguno. Entonces, nuestra opinión en cuanto a que si lo vende o no lo vende, yo creo que no es tan importante como la del dueño, que no lo quiere vender. Está claro que se han acercado para comprárselo. A Amaury Vergara no quiere vender al equipo. Oye, Paco, los que quieren comprar a Chivas, ¿lo dicen públicamente? No. ¿En Twitter y no, en redes sociales? No, nadie. ¿Por qué sale Amaury diciéndolo en las redes sociales? Porque en redes sociales se está promocionando para ver si sube la oferta. En redes sociales se empezó a comentar que lo vendiera, y eso se va corriendo, y Amaury paró. José Ramón, yo dije hace ya varias semanas aquí en este programa que Mickey Mouse lo compre.
Que Mickey Mouse lo compre. O sea, ayer andaba aquí, se nos olvidó preguntar. O sea, a Mickey Mouse no le gusta perder dinero, Hugo. No, pero con él a Mickey Mouse no le gusta perder dinero. Pero con él sí sabe manejar los equipos profesionales. Ah, bueno. Y entonces habría resultados y escogería a la gente para manejar. En este momento, Mickey Mouse está gastado. Compró algo muy importante. Cuando tú vas a comprar algo... Bueno. Cuando tú vas a comprar algo e invertir en algo, José Ramón, sí. Ves obviamente la ventaja que tiene en cuanto a poder ganar dinero. Lógico, un negocio con él. Y sabes lo este que... Este Guadalajara David, en este momento miren, no apunta para nada. Los números de Mauri Vergara, antes y después. La marca en 2019 era... 9 ganados, 5 perdidos, 10. Ah, son partidos. 5-4-11, bajo el mando de Mauri. El porcentaje de victorias es muy bajo. Títulos de uno. Y además de lo que en un equipo vale la marca Chivas, por supuesto, será la más cara en el fútbol mexicano. No sé si al nivel de América serán las dos marcas más caras como marca de equipo, sí. ¿No? Pero hay otros rubros también que mencionaba David. En todos los demás rubros sí se han devaluado las Chivas. No compras igual a un equipo ganador que a un perdedor, con una nómina como la que tiene Chivas a como la que tiene Monterrey. No sacas jugadores. La transmisión en Estados Unidos y un renglón en el que tienen que pensar también es que es un equipo que está a salvo para permanecer en el 2020, porque ahí está el Veracruz como garantía para todos los demás. Pero no está a salvo en el 21, ¿eh? Algo se inventarán, por supuesto. Claro, pero eso también te devaluó una marca. Y más allá de eso, del dinero, de lo que valga o no un equipo, el valor deportivo, ¿no? Sí es hora de que las Chivas ya aspiren a otras cosas, ¿no? Roberto, el triunfo de hoy creo que es importante, no tanto para el Guadalajara, porque creo que rescata muy poco, pero sí para Tena, por ejemplo. Si fracasan en la liga, si cristaliza el fracaso a punto de cristalizar, no se le va a atribuir a Luis Fernando Tena. No podrá decir es el culpable que las Chivas no clasificaron, que ligaron su quinto fracaso en liga. Viene desde Cardoso. Si en la Copa hace algo rescatable, podrá ahí tener argumentos Luis Fernando Tena para seguir dirigiendo al equipo, ¿no? Si es que a eso aspira. Bueno, tú que subiste... Es que le iba a comentar a Roberto. ¿Tú crees que la familia Vergara inició comprando la marca Chivas para darle títulos y darle prestigio deportivo a la ciudad de Guadalajara? Eso. Sí, Hugo. A ver, David. Yo creo que sabes qué para hizo hacerlo grande. Si me dejan un momento de dar mi opinión, les diré solamente por dinero, negocio. Entonces, tanto Jorge Vergara como ahora Mauri, pues están buscando pero, la manera pero de Hugo, hacer negocio. Algo que pierde no es negocio. El fútbol es dinero. Es negocio. ¿Qué pasa? No hay mejor negocio que ser campeón, Hugo, ¿no? No hay mejor negocio que ser campeón. Desde cómo adquirió a Chivas, desde cómo adquirió a Chivas, y después cómo hizo el equipo de Chivas USA, y cómo vendió a Chivas USA, y cómo está buscando la manera de hacer negocio con el equipo de México, indudablemente, que solamente buscan ganar muchísimo dinero. Incluso compró al Saprissa en Costa Rica. También, lo sacó también. Pero Hugo ganaría... Y lo vendió. ¿Por títulos? Pero ganaría mucho más dinero, Hugo. Es un negocio. Ganaría mucho más dinero si se metiera cada semestre a las liguillas. Sin duda. Y ganara un título de vez en cuando, ¿no? Porque no sabe como negocio también sería mucho mejor. No saben dejarlo de portero. Hugo. A eso me refiero. Sí. Si no saben, que se lo dejen a otra gente. El fútbol es un negocio. Sí, en todo el mundo, en todo el mundo. ¿Y ellos lo hacen por negocio? Un negocio donde la mayoría pierde. Bueno, no eso, dice, eso dicen aquí se en México. Queja, no lo sé. ¿Quién sabe? No lo sé. No son damas de la caridad. ¿Tú seguirías apostando por un equipo si perdieras cada año y perdieras y perdieras dinero? ¿Seguirías? No, seguramente no. Es ilógico, ¿no? Se gana, si no... Ahora, ¿y qué tan fácil es medir lo que Chivas le da a la otra marca, a la empresa que es el verdadero negocio de Amaury? Pero ¿cuánto le da Chivas? ¿Quién conoció a Oki Life antes de que aparecieran las Chivas en el panorama? Nadie, poca gente. Sí, de acuerdo. No, está bien. Ahora, lo que hay que admitir es que Chivas en los últimos años se ha devaluado. Sí, Chivas se ha devaluado. Cinco torneos consecutivos sin liguilla es una vergüenza, una aberración para un equipo de la historia, el abolengo, el tamaño de Chivas. Y nos estamos, José Ramón, acostumbrando a no ver a Chivas en liguilla. Lamentablemente. Es una vergüenza. Lamentablemente, es una vergüenza. Sí, una vergüenza. No tiene equipo para estar en la liguilla. Le quería preguntar, si me permite, David, a Paco Gabriel de Anda, que estuvo cerca de Mauri, ¿cuáles son para ti los aciertos y errores más serios que tiene el grupo de Mauri? Bueno, mira, José Ramón, mi primer trato fue con el señor Jorge Vergara, sí, padre de Mauri. Mi trato con Mauri siempre fue muy bueno.
Él no es gente de fútbol, ni tiene por qué ser gente de fútbol, porque un dueño no tiene por qué ser gente de fútbol. Sí tiene que delegar y reunirse o estar cerca de gente de fútbol, me parece. Rodearse de gente de fútbol. Creo que esa es una de las asignaturas pendientes para el señor Amaury Vergara. Es un tipo entusiasta, es un tipo que cuida el negocio del padre, sin lugar a dudas, que se ha ido involucrando poco a poco. Me parece más rápido de lo que él se imaginaba por el tema, entiendo, de salud de su padre. Yo con él tuve siempre una gran cercanía. Él sabe que si yo me fui de Chivas fue por falta de claridad. Parece un buen tipo, ¿no? Es un gran tipo, José Ramón. A mí, en su momento, él se acercó y me dijo... Le falta, Paco, pasión por el fútbol, ¿no? Ya no tiene Chivas la posibilidad de calificar a una liga. Queremos ir por el Mundial de Clubes. Queremos ir por la Liga de Campeones de CONCACAF. Se consiguió ese título... Y Amaury estaba muy entusiasmado, lo mismo que el señor Jorge Vergara y la directiva y el propio Matías Almeida. Después, bueno, desafortunadamente no hubo una buena relación y se rompió, y al final al dueño lo que le... Como bien lo dices, ¿no? No tiene que saber tanto de fútbol. ¿No? Los números son lo único que le van a hacer ver si está, si el, su equipo está bien o no. Ey, Jared, acuerdo, ¿no? El acuerdo. Dueño Cuando de Chivas tiene los prohibido números, no tiene tener como gente por que pasión. Fútbol, ¿no? Por eso sí el dueño de Chivas tiene que tener pasión por el fútbol y pasión por Chivas y pasión por el fútbol. No, es un David, requisito. Pasión por el dinero. Es un requisito. Más. No, y no por la fama, por el poder. Por el protagonismo, dueño de por Chivas eso, tiene eso que tener pasión todo, por los colores de Chivas. Pero además, yo no sé aunque, si a Mauri los tengo, todos, ¿no? Eso. Aunque no sepas de fútbol, como dueño que coincido con Paco, no tienes que saber. Parte del encanto de este juego es que ves tres partidos y crees que ya sabes. Está bien si no sabes y sigues siempre reconociendo que no sabes. Pero ves tres, cuatro partidos y sientes como que sabes y empiezas quizá a tomar decisiones deportivas que le competirían o le corresponderían a gente especializada en la materia. Eso es lo que tiene que hacer, como bien dice Paco, a Amaury Vergara. Rodearse de gente que sepa de fútbol, claro, claro. Y dejarla trabajar. Como lo hacen algunos dueños en el fútbol mexicano. ¿Eh? Unos saben más que otros y se van metiendo, pero hay otros que reconocen que no saben y no se meten. Y ese dueño sabrá. A los expertos tomar y ese dueño sabrá que le va bien cuando los números que le presenten sean los buenos, donde él no esté perdiendo y donde vea que su equipo está bien, va a decir, ah, perfecto. Claro. No, y tenemos, bien. Tenemos el caso de Iraragorri. A lo mejor no sabe mucho de fútbol, pero sabe manejar muy bien el negocio de Santos. Bueno, José Ramón, ¿de qué te quejas? Ahora está muy cerca de Chivas, está muy cerca de Chivas un hombre como Carlos Hurtado, que sabe mucho de fútbol. Bueno. ¿Según quién? Según tú y... Carlos Hurtado metió a Tena, eso es indudable. Okay. Sí. Pues, sabe mucho ahora, de fútbol. No sabemos si sabe de fútbol. Hurtado sabe de fútbol, ponte a platicar con él. Sabe. Entonces no nos quejemos. Ahora, el problema de Hurtado es que ve solamente su negocio, su propio negocio, nada más. Tienes que saber y tener bien puesta la camiseta del equipo al que vas a representar o defender. Eso no lo obviamente. Tiene, esa no la tiene. Ahora, Amaury tiene que concentrarse más en Chivas que en la otra empresa. La otra empresa es muy grande, pero Chivas está en crisis. Y tiene que demostrar que le interesa Chivas, el hombre de Chivas, la afición que se vuelca en el ahora, aeropuerto Ramón, cada vez que viene Chivas. Dijo, ya lo dijo sinceros, Paco, José Ramón. Que yo Amaury, te pregunto una cosa. Amaury debe ser inteligente. Te quiero preguntar algo, José Ramón, nada más. Debe ser inteligente su padre. Porque su padre, cuando yo estuve en la selección, resulta que lo tuve yo en la selección, estaba queriendo saber más de parado táctico, de estrategia, y me decía, tienes que llamar a este sí, a este no, y esto, su padre. Pensaba que él sabía más de fútbol que yo. O sea, increíble. O sea, que no puede ser que se meten en otros rubros que no les corresponde. Bueno, yo conocí a un... Solo una pregunta, José Ramón. Perdón, yo conocí a un directivo que se llamaba Guillermo Aguilar Álvarez, que sabía muchísimo de fútbol. Tú lo conociste también. Sí, sí, claro. ¿Sabía de fútbol, sí o no? Pero sabía escoger técnicos. Veía muy bien los técnicos y los jugadores de la cantera. Pero no le decía al entrenador. No le decía. Y saca este. ¿Qué decías, Faiteson? ¿Qué decías? Ahora, una pregunta, José Ramón, nada más. ¿No te parece, y te pregunto a ti directamente, yo tenía un gran respeto por Jorge Vergara padre, cuando Jorge Vergara padre, con todos los errores que cometía también, estaba al frente de Chivas, él cambiaba todo por una gran pasión por el Guadalajara, y además era un tipo, es un tipo brillante en cuanto a cuestión de mercadotecnia y demás. Claro. Muy avanzado Jorge Vergara en ese sentido. No sé, como dice Hugo, a lo mejor no sabía de fútbol, pero lo suplía con otras cosas. Ahora, hoy en día, parece que Chivas estaría mejor si estuviera en unas manos diferentes a las de la familia Vergara. Es una realidad. Puede ser. Estoy de acuerdo, David. Pero mientras la familia Vergara
en este caso Jorge, le diga a su hijo, tranquilo, manéjalo, rodéate de gente importante, Chivas seguirá siendo de la familia Vergara. Pues esperemos, no sabemos, José Ramón, que no se acabe Chivas antes. No sabemos cómo se encuentre Jorge Vergara. Esperemos que no se acabe antes Chivas, Que lo venda. No se va a acabar, Chivas no se va a acabar, Faitelson. ¿Lo quieres enterrar a Chivas? No se va a acabar, Chivas. Sin liguilla, José no Ramón. Se va a acabar. Cinco torneos sin liguilla. No seas pesimista, tan pesimista. Ah, bueno.